El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor Javier Saldaña Almazán, sostuvo un encuentro con los integrantes del movimiento Kiosco, que no ingresaron al Aguagro por bajo puntuaje y otros por no haber realizado examen de admisión, para informarles que se abrieron 36 espacios para ellos en carreras de ciencias químicas, psicología, enfermería, odontología y medicina, entre otras que no son del área de la salud. En el caso de odontología, creo que entran 4, en el área de enfermería es donde el mayor número están, son cerca de 10, un poquito más quizá. Sin embargo, hemos hablado, ¿no?, de colocarlos en las diferentes, tenemos 5 escuelas de enfermería, psicología también, 2 espacios, en ciencias químicas se van 2, creo, en químico farmacéutico biólogo se van otros 2, y ahí sucesivamente están haciendo ya el recuento, el ajuste para que todos finalmente se inscriban, ¿no? Que nadie se quede sin estudiar. Los jóvenes agradecieron la disponibilidad de Saldaña Almazán para seguir estudiando por espacios en las casas de estudiantes y becas para tomar cursos del idioma inglés en el CELEX. Le agradecemos también al rector antemano, estamos muy agradecidos con él, porque pues es una persona humilde, sencilla y que también se presta al diálogo. Pues gracias a él, pues ahora sí vamos a iniciar nuestra carrera, tomamos la palabra, gracias por la iniciativa del rector y pues también gracias a los compañeros también que saben que ellos pues estuvieron pues luchando, el rector pues dio nuestra lucha, ahora sí pues el rector toma, ¿no?, eso y nos ayudó ahora en cuestión al estudio. También nos apoyó en cuestión con el CELEC, con los alimentos, con las alimenticias. También nos mencionaba en la casa de estudiantes, como ustedes sabrán, anteriormente les he comentado que soy de fuera, soy de la Costa Grande. Soy hijo de campesino y el rector nos dijo, no, pues chavos, si soy de afuera, tengo a su disposición pues también casas de estudiantes para que se incorporen también. Respondiendo al compromiso realizado por la UAGRO con los jóvenes aspirantes, estos anunciaron que retirarían el campamento que sostenían desde el 15 de septiembre en la Diana Cazadora y días antes en el Zócalo de la ciudad. Sí, de hecho, vamos a tomar nuestras cosas, las agarramos y ustedes van a ver que nosotros estamos levantando. Cuestión a lo que está ahí en la Diana, en caso de que pues ellas pues, no quieran, pues ahí pues se les quede, ¿no? Pues también. Pero sí, nosotros nos levantamos, hicimos un compromiso con el rector cumple, la UAGRO cumple también. Posteriormente se trasladaron los integrantes del movimiento Kiosco a retirar sus pertenencias al campamento instalado en la Diana Cazadora, donde arribó la profesora Margarita Martínez García, quien discutió con los aspirantes y los acusó de traicioneros por no haber logrado su cometido con la protesta para que su hija ingresara a la Unidad Académica de Medicina por haber obtenido un bajo puntuaje, y aseguró seguir su movimiento. Los mismos muchachos me han comentado que el interés de la líder, o es líder de ellos, ¿no?, es estar sobre la universidad cada año, ¿no? Yo lamento mucho que una persona tenga ese interés de dañar a la institución. Seguíamos en el movimiento porque queríamos ingresar, pero pues había un entendimiento erróneo, ¿no?, de lo que era el movimiento. Ahora sí nos dimos cuenta de que pues no era por ahí y de que pues no todo era claro, ¿no? Ahora sí, entonces pues tomamos la palabra del rector porque ahora sí queremos estudiar. Pues nosotros nos levantamos de la huelga porque nosotros sí queremos estudiar y le agradecemos al rector que nos dio la oportunidad también. Y como ha dicho él, es el único rector que pues habla con los chavos y que aún estando, aunque aún haber pasado ya desde las fechas de inscripción, nos está dando la oportunidad para que nos incorporemos a la escuela. Con imágenes de Alan Hunda, reportó Francisco Rodríguez para Voz Universitaria. Quiero que mañana que sean profesionistas regresen a sus pueblos como yo lo he hecho, claro, y ayuden a su comunidad.